Bienvenidos a un común. Voy a hablaros de Demetrio Poliorcetes, o Demetrio el sitiado. Demetrio era hijo de Antígono, uno de los generales de Alejandro Magno. A la muerte de este, sus generales se dividieron el imperio y empezaron a hacerse la guerra mutuamente. Por eso, Demetrio empezó muy joven a servir bajo las órdenes de su padre. A los 22 años, obtuvo el mando de un ejército que pretendía detener a otro de los antiguos generales de Alejandro, llamado Ptolomeo, en su expansionismo en Siria. La batalla de Gaza, como se la conoce, supuso la derrota de Ptolomeo. Sin embargo, Ptolomeo consiguió escapar y, reagrupando una flota, tomar Atenas, en el año 307 a.C. Al año siguiente, la flota de Demetrio se enfrentó a la flota de Ptolomeo en la batalla de Salamina de Chipre. Esta vez, Demetrio fue vencedor. Para conmemorar esta victoria, hizo construir el conjunto monumental al que pertenece la victoria de Samotracia, actualmente en el Louvre. Después de esto, Demetrio fijó sus ojos en la isla de Rodas. Rodas era una firme aliada de los egipcios, así que intentó tomar la ciudad al asalto. Para ello, utilizó enormes máquinas de sitio que le hicieron famoso. Grandes arietes, catapultas y ballestas, pero sobre todo una gigantesca torre de asalto llamada Helépolis, conquistadora de ciudades. Pese a todo, los rodios pudieron resistir, y Demetrio tuvo que abandonar el sitio. Los rodios entonces utilizaron los restos de la Helépolis para construir el armazón de una estatua gigantesca al dios Apolo, protector de la ciudad. Esta enorme estatua se conocería como el Coloso de Rodas. Unos años después, Demetrio volvió a enfrentarse a los diádocos en la batalla de Ipsos, siendo nuevamente derrotado. Al acabar esta batalla, Demetrio se retiró para reconquistar nuevamente Atenas y Macedonia. Poco después, Demetrio se enzarzó en una serie de disputas por Asia. En una batalla, en el año 288, Demetrio fue capturado. Murió en cautividad unos pocos años después. Sin embargo, dejó un hijo, también llamado Antígono, quien heredaría el trono de Macedonia. Los descendientes de Demetrio reinarían en Macedonia hasta el año 168, en que Macedonia fue definitivamente conquistada por los romanos.